en desarrollo de la estrategia Argenta dispuesta por el fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico. La delegada para las finanzas criminales, a través de las direcciones especializadas para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, propinó un duro y contundente golpe a cuatro redes dedicadas al comercio transnacional de estupefacientes. En una acción articulada con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Perla del Pacífico, fueron capturados 14 presuntos integrantes de cuatro redes que por años se dedicaron a comercializar estupefaciente en el suroccidente del país. La labor investigativa de la Fiscalía evidenció que los capturados, muchos de ellos integrantes de clanes familiares, se dedicaron a comprar y vender inmuebles, crear empresas de fachada y abrir productos financieros para movilizar ingentes sumas de dinero producto de las actividades delictivas. La Fiscalía imputó a estas personas, según su grado de participación, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y testaferrato. Todos los capturados fueron privados con medida de aseguramiento privativa de la libertad. De manera simultánea, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 3.103 bienes entre rurales, urbanos, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio, además de 2.939 semovientes. Las propiedades están ubicadas en municipios de los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá, y su valor preliminar supera los 162.872 millones de pesos. Los bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales para su administración. La Fiscalía habla con resultados.